Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al grupo de Inteligencia Dental y al grupo de Neodent por la invitación. Como ya me he presentado, mi nombre es Esteban Jesús Juárez Gómez. Soy protecista bucal e implantólogo y hoy en día estoy haciendo mi especialidad en periodoncia. El tema que vamos a hablar el día de hoy es experiencia con humors y gran mors en los tejidos blandos. Este es un resumen de los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los criterios de éxito, cómo eran estos criterios de éxito en 1980, cómo han cambiado hoy en día. Vamos a hablar sobre la biología y la mecánica del cono y gran mors, el protocolo de rehabilitación de este sistema. Vamos a ver qué aditamentos y cómo los vamos a utilizar. Vamos a aterrizar todo esto en un protocolo One Abutment and One Time. Vamos a ver cómo podemos rehabilitar estos implantes y vamos a ver un manejo de tejidos perimplantarios. Lo que estamos viendo es una fotografía con un implante y un aditamento. Un implante drive de 4.2 y un aditamento para su consiguiente rehabilitación. Entonces, lo que estamos ahorita observando es un video en el que pues prácticamente el implante se va a perder. Este implante prácticamente tiene movilidad, entonces pues, propiamente se va a perder. Y en 1986, Albrechtson menciona los postulados para un criterio de éxito, los cuales los implantes no deberían de tener movimiento, radiográficamente no deberían existir zonas radiolúcidas, no debe existir dolor o infección y debe de haber una pérdida, o sea, menor de 0.2 milímetros anualmente después del primer año en uso. ¿Ok? En esta fotografía o en esta diapositiva vamos a ver pues todos los problemas que nosotros nos enfrentamos a la hora de rehabilitar unos implantes o a la hora de colocar los implantes. Propiamente pues estamos en un punto en el que tenemos o estamos a punto de fracasar en algunas situaciones. Unas fotografías mías, unas fotografías de algunos colegas. Y entonces, el fracaso en implantología, ¿cuándo se da? Bueno, en cuestión biológica la podemos clasificar en asepsia y antisepsia. Obviamente debe de estar nuestro campo estéril. Todo debe de ser lo más estéril posible. El protocolo de fresado según la densidad, ¿cómo va a ser este protocolo? La estabilidad primaria que vamos a tener de acuerdo al implante que vamos a colocar, cómo va a ser este fresado, la regeneración ósea guiada en implantes, tenemos que saber qué sustituto óseo vamos a escoger, por qué este sustituto óseo, obviamente lograr un CR primario, colocar una membrana que nos sirva para respetar el aspecto de compartimentalización de los tejidos, la estabilidad de esta membrana, tenemos que saber la anatomía y superficie del implante. ¿Por qué un implante autorroscante? ¿Por qué un implante de cuerdas dobles? Y también la superficie de este implante. El control de biofilm, obviamente, el manejo de tejidos con injertos blandos, ancho y grosor de encía queratinizada, la mucositis y perimplantitis, propiamente lo que queremos evitar en cuestión biológica. Sin embargo, lo que puede haber una situación biológica o un fracaso en cuestión biológica también puede ser un fracaso en cuestión mecánica. Y un fracaso en cuestión mecánica puede ser un fracaso en una situación biológica. Una situación mecánica, ¿qué tipo de conexión? ¿Cómo va a ser esta conexión? ¿Cómo va a brindar o va a proteger esta conexión a mis implantes? El cambio de plataforma, si este sistema tiene cambio o no de plataforma. El aflojamiento del tornillo, como vamos a ver en diapositivas más adelante, qué sucede con este aflojamiento del tornillo, la fractura de prótesis o aditamentos, protocolo de carga según nuestra estabilidad primaria, manejo de tejidos blandos con provisionales, cómo vamos a optimizar nuestro perfil crítico y subcrítico a partir de los provisionales, el tipo de rehabilitación, si va a ser cementada o atornillada, nuestro material final de la rehabilitación, un ajuste de prótesis final, y obviamente, pues tener un buen control de la oclusión. Ahora, estamos observando unas imágenes en el que todo esto, todo el éxito
que tenemos o comienza cuando nosotros propiamente colocamos nuestro implante en el lugar que requerimos. Cerramos este colgajo, lo suturamos y aquí lo que vamos a ver es éxito. Realmente no tenemos ningún cambio a nivel de la cresta. ¿Cuándo empieza o cuándo podemos decir que el éxito pasa a sobrevivencia? Propiamente cuando nosotros hacemos una segunda fase quirúrgica. Cuando nosotros hacemos el descubrimiento de este implante y colocamos un healing, ahí vamos a hacer o va a empezar una remodelación ósea. Hasta ese momento va a empezar una remodelación ósea. Posteriormente sigue cuando colocamos nuestra corona y esta remodelación ósea se estabiliza hasta la primera o segunda cuerda del implante. Cuando nosotros colocamos un aditamento de cicatrización, vamos a tener invariablemente una migración apical inevitable de 0.6 milímetros a 1.5 milímetros hacia apical, inmediatamente que nosotros hacemos una segunda fase quirúrgica. Pero, ¿qué pasa con esta migración o dónde nos afecta? Va a afectar principalmente en un sector anterior de estética, una sonrisa alta. Si nosotros, cualquier rehabilitador que de repente pongas una segunda fase y tu nivel de encía migra hacia apical, vamos a empezar a tener un problema. Ahora, esta remodelación ósea en este artículo la describen como una remodelación que va a ser o va a estar en cualquier tipo de implante, en cualquier tipo de plataforma, en cualquier banda independientemente de la condición del paciente. Esta remodelación también se le conoce como el nombre de saucerización y se presenta cuando propiamente se empieza la rehabilitación del implante. Sin embargo, esta saucerización, como vamos a ver más adelante, va a tener cambios y va a repercutir. Y es así que en 1984 lo describe esta remodelación como una remodelación fisiológica que comienza en el primer año de uso de estos implantes. Sin embargo, en los 80, como estamos viendo en las diapositivas, esta remodelación es fisiológica, él lo describe como normal. Si nosotros observamos las prótesis que ellos hacían, obviamente hoy en día ningún paciente nos va a aceptar este tipo de rehabilitación. Sabemos que el éxito hoy en día tiene que ver también con la estética. Ahora, ¿por qué pasa esta remodelación ósea dentro del primer año? Él lo comienza o él lo estipula o lo empieza a observar cuando el implante empieza en función. Y lo observa en un implante que ya está integrado, obviamente, y esta remodelación ósea o él lo atribuye a estrés de la prótesis, cómo está distribuido este estrés y cómo está, y lo atribuye también a una barrera de tejidos blandos. Y él postula cuatro aspectos. Uno es el trauma a la hora de colocar, el trauma quirúrgico a la hora de colocar este implante. ¿Cómo fue tu cirugía? También él lo distribuye o él lo estipula o da una hipótesis debido a la distribución de estrés. Si tienes unos cantilevers más grandes y el tramado de oclusión, el tercer aspecto que él da es la reabsorción fisiológica de cualquier paciente que esté edéntulo y la cuatro la da como una inflamación. Propiamente lo atribuye a una inflamación por biofilm dental y él lo atribuye como una gingivitis. Es así que nuestros criterios van a ir cambiando. Mish da esta tabla donde pone de exitoso y lo pone después a sobreviviente. Y vamos a analizar esta situación. En el primero, tu implante es exitoso, tiene óptima salud bucal, óptima salud. Y aquí lo que vamos a ver es que es un implante obviamente sin dolor. Tiene cero de movilidad, una pérdida ósea menor a 2 milímetros inicial y sin antecedentes de exudados. Obvio, propiamente la supervivencia satisfactoria y comprometida prácticamente es lo mismo que la de éxito. Sin embargo, lo que va a cambiar, si podemos observar, es la pérdida ósea de 2 a 4 milímetros. Primero era una pérdida ósea menor a 2 milímetros y ahora lo está poniendo a una pérdida ósea de 2 a 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que este implante primero perdió 2 y si ya pierde 3, entonces ya no es exitoso, empieza a sobrevivir y tiene una supervivencia satisfactoria. Si este implante
pasa a más de 4 milímetros, entonces ya es una supervivencia comprometida. Tu implante está sobreviviendo, ya no está siendo exitoso. Y obviamente el fracaso, pues él lo maneja como una pérdida de la cresta mayor a la longitud, a la mitad de la longitud de tu implante. En esta imagen estamos viendo una imagen clásica de la saucerización. Es un implante que no tiene cambio de plataforma, es un hexágono interno. Vamos a analizar estas conexiones, pero estamos teniendo una pérdida tanto horizontal como vertical. Aquí estamos en éxito, pero ¿qué pasa si tu implante de repente pierde 1 milímetro más? Ya es un implante que está sobreviviendo. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo pasa todo esto? Cuando empieza a perder un hueso en la parte inicial. ¿Qué pasaría si tu implante no perdiera esa remodelación o no tuviera esa remodelación, no tuviera esa pérdida de 2 milímetros? Entonces, obviamente, no pasaría al grado de supervivencia satisfactoria ni comprometida y obviamente al fracaso. Ahora, ¿por qué pasa esta pérdida ósea? ¿Por qué sucede esta pérdida ósea temprana? Realmente no hay un artículo que mencione o que aclarezca por qué pasa esta pérdida ósea. Sin embargo, nuevamente, estamos viendo en el 2002 que lo ponen como trauma quirúrgico si tienes un sobrefresado de esta cresta. Si tu fresado es más agresivo, entonces vas a tener, o si sobrecalientas este hueso, obviamente vas a tener una necrosis de este hueso. Si tienes una sobrecarga costal, cantilevers más grandes que establezcan o que rompan esta dinámica oclusal, obviamente vas a tener una remodelación en la parte cervical, un micrograp que lo vamos a ver más adelante, perimplantitis, obviamente tenemos una inflamación de los tejidos blandos, una inflamación ósea y una remodelación, una pérdida ósea, un espacio biológico, si tu implante está colocado no en la situación o no donde debería estar, si está más, digamos, más oclusal, esa pérdida más hacia el tercio incisal, esa remodelación va a suceder porque el tejido blando quiere proteger ese implante, entonces inmediatamente tienes esa remodelación o una remodelación de la cresta propiamente de los pacientes edéntulos, conexión aditamento implante, este microgap y el protocolo protésico. ¿Cómo vas a rehabilitar este implante? ¿Cuántas veces vas a hacer pruebas o vas a conectar y desconectar tus aditamentos? Esta imagen me gusta mucho porque es un implante que el paciente se presenta en la clínica. En esta situación no es un implante que nosotros hayamos conectado, es un implante que llegó con un healing y del healing prácticamente sin carga oclusal, sin nada de trabajo que este implante haya entrado, propiamente ya tenemos una saucerización. Del lado adyacente tenemos un implante drive 4.2 por 10 milímetros, un implante que hoy en día lo vamos a rehabilitar, pero lo que estamos viendo es una falta de esta remodelación. Entonces, ¿por qué en uno sí tenemos remodelación y por qué en el otro no? Vamos a verlo más adelante. Entonces, una de las situaciones o por qué tenemos esta remodelación es, en estos artículos nos describen que la situación o complicación mecánica que día a día se está dando en implantes es el aflojamiento del tornillo. Este aflojamiento del tornillo lo que va a propiciar es que no haya un ajuste o no haya una pasividad de tu prótesis. Al no tener una pasividad de tu prótesis van a pasar dos cosas. Una, más estrés en tu cresta, propiciando una remodelación ósea. Y dos, una filtración bacteriana. Algo que no está sellando o algo que se está aflojando, obviamente está permitiendo la infiltración bacteriana. Y es así que en estos dos artículos, pues describen que el aflojamiento del tornillo es la complicación número uno mecánica de los implantes. Y en el artículo de abajo estamos viendo que también la complicación biológica número uno es la remodelación de tu cresta, que propiamente la vas a tener. Es una remodelación temprana de tu cresta, menor a 2 milímetros. En este artículo estamos viendo una revisión sistemática nuevamente de las complicaciones tanto biológicas como mecánicas, y propiamente la biológica es esta remodelación temprana de 2 milímetros inherente a la rehabilitación de implantes y posterior la perimplantitis y mucositis. Y en cuestión técnicas o mecánicas es el aflojamiento del tornillo, y si nosotros seguimos aflojando, apretando
ese tornillo queda aflojo, probablemente vayamos a presentar una rotura o una fractura de este tornillo, lo cual es una complicación bastante grave, porque pues propiamente no, sacar este tornillo pues es más complicado. Ahora, vamos a ver estas complicaciones si suceden en una conexión tipo ConoMORS. En este artículo, una evaluación prospectiva de 307 implantes que se colocaron, es un artículo multicéntrico, observan que el aflojamiento del tornillo propiamente de 307 implantes, solamente el 0.66% de todos estos implantes tuvieron aflojamiento del tornillo, ni siquiera el 1%. Y en este mismo artículo citan a varios autores, por ejemplo, Wayne, donde él observa que de 233 implantes, propiamente solamente tiene una incidencia de 1.3 de aflojamiento del tornillo. Y más adelante, Doring, él observa que de 275 implantes con ConoMORS, no tiene ningún aflojamiento del tornillo. Entonces, inmediatamente ahí estamos respetando nuestra biomecánica y también estamos respetando nuestra biología. Al no tener aflojamiento del tornillo, obviamente no tenemos esta microfiltración bacteriana. Lo que estamos viendo en la fotografía es un implante Neodent, ambos son Neodent, uno es Grand Morse con un Morse, con una conexión Morse a 16 grados y un implante ConoMorse a una conexión de 11.5 de nuestra conexión ConoMorse. Propiamente estamos viendo que esta conexión ConoMorse en este artículo, pues estamos resolviendo nuestro aflojamiento del tornillo. Ahora, ¿cuándo inició todo esto? Quien diseñó o inventó esta conexión es Stephen Morse en 1864. Él fue un mecánico. Él lo que quería era crear una conexión que fuera suficientemente estable para su maquinaria. El grado de angulación del cono Morse fue a apenas de 2 grados, una conexión bastante friccionante. Él consiguió esta conexión con Morse y revolucionó la forma de estas conexiones. Y no es así que en 1970 la rama médica, la rama ortopédica, vio esta conexión fiable para su prótesis de cadera. Entonces estamos viendo una prótesis de cadera en la imagen inferior derecha, propiamente que está sujetada con cono Morse y pues teniendo muy buenos resultados. Y la conexión cono Morse se da cono contra cono. Es decir, en la imagen superior estamos viendo un cono y en la prótesis obviamente de la cadera estamos viendo otro cono. Y es así que propiamente para aclarecerlo, no sé si a ustedes les ha pasado colocar un vaso y sobre ese mismo vaso colocar otro. Obviamente que tengan un grado de angulación. Este grado de angulación para la rama odontológica va de 4 o 5 grados hasta los 16 grados. Entonces, si tenemos una angulación aproximadamente de estos y nosotros colocamos dos vasos, propiamente va a tener una fricción en frío, se le conoce. Ahora, si nosotros le ponemos un poco de agua, propiamente esta conexión es muy fuerte. Entonces, esta es una conexión tipo ConoMorse. Vamos a ver nuestro primer caso clínico. Entonces, estamos viendo una imagen en donde tenemos un implante con un aditamento universal recto del Neodent ConoMorse, y pues propiamente tenemos que tener una sinergia en el área protésica como periodontal para obtener estos resultados. Entonces es un paciente que llega en esta situación, es un paciente que llega con la ausencia del diente 11, con la fractura del diente 21 ya no rehabilitable. Entonces, la fotografía oclusal, estamos viendo cómo está la fractura del diente 21 hacia vestibular y la ausencia del diente 11. Más adelante vamos a analizar las radiografías y los estudios preoperatorios que tuvimos. Lo que hacemos en este caso es hacer un reflejo del colgajo a espesor total. Eliminamos el diente 21 con periostótomos, una cirugía atraumática. Una vez que tenemos la cirugía, extraemos este diente y por parte del área de rehabilitación, este caso lo llevé de la mano con el rehabilitador Israel Berbejo, él me da la guía protésica, la guía quirúrgica y empezamos a hacer nuestro protocolo de fresado.
Para colocar este implante, hicimos un implante o colocamos un implante. Previamente, primero pusimos la fresa de lanza de 2 milímetros y ya que tuvimos esto, podemos colocar este pin de paralelismo. La parte que está dentro del hueso mide 2 milímetros. La parte que está en medio mide 3.5, que es propiamente el ancho del implante que vamos a colocar. Y la parte que está hacia afuera mide, representa el grosor de la fresa de 3.5 milímetros. Entonces estamos viendo nuestro paralelismo. Esta imagen muestra cómo propiamente nuestro fresado ya está terminado y propiamente colocamos un implante drive de 3.5 por 13 milímetros de largo. Estamos viendo la configuración de este implante. Más adelante vamos a hablar de él. Aquí siempre este implante de Neodent tenemos que bajarlo con el contraángulo y este implante y este sistema de implantes da para bajarlo o tenemos que meterlo subcrestal. Lo podemos bajar menos 1, menos 2, menos 3 o inclusive un poco más. El sistema da para trabajar subcrestal y vamos a ver por qué. Aquí lo que tuvimos en esta imagen por la parte vestibular, una fractura en tallo verde de nuestra parte quirúrgica del maxilar, sin embargo, es algo que ya habíamos planificado. Aquí está nuestro implante conectado, si podemos ver la conexión con Omorse a 1.5 milímetros de grados de angulación, y propiamente vamos a empezar a fresar nuestro implante contralateral. Aquí esta imagen es importante analizarla. En la parte apical, hacia palatino, estamos viendo nuestro fresado, siempre tenemos que irnos hacia palatino, y y hacia vestibular está donde se localizaba el ápice del diente. Una vez que colocamos o empezamos nuestro fresado, hay que checar nuestro paralelismo del lado del diente o del implante en la zona del diente. Entonces estamos viendo nuestro medidor de profundidad. La primera raya representa menos 3 milímetros y estamos viendo nuestra fresa de 2 milímetros. Propiamente, aquí lo que estamos viendo en esta imagen es ya el implante ya colocado, bueno, ya a punto de colocarlo, igual lo colocamos con nuestro contraángulo. Ambos implantes obtuvieron más de 35 newtons de torque, de fuerza, de estabilidad primaria y lo que vamos a hacer ahorita prácticamente empieza la parte protésica. Aquí se sienta el rehabilitador y lo que vamos a hacer es colocar estos aditamentos del kit de selección protésica para hacer el protocolo de One Abutment and One Time, lo que les decía que íbamos a ver. Aquí lo que estamos viendo, vamos a analizar este aditamento. Propiamente el 3.5 del lado derecho refiere que no, de nuestro margen, de donde va a estar nuestra corona, hacia 3.5 milímetros está nuestro implante. Y del implante en la zona del diente 21, estamos a 4.5. Obviamente tratamos de dejarlo lo más equilibrado posible. Ahora, del margen hacia oclusal es la parte protésica. Esta parte protésica mide 4 milímetros. ¿Ok? Y el ancho de este aditamento va a medir 3.3 milímetros. Una vez que nosotros o el rehabilitador ya observó que estos aditamentos están en una situación ideal, lo que se va a hacer es del aditamento que viene sellado, que viene empaquetado, en un solo momento lo va a abrir, lo va a colocar y lo va a torquear. En esta situación ya no vamos a remover el aditamento, ya no se va a remover, por eso se llama un aditamento en una sola fase y es el aditamento propiamente definitivo. Entonces, esta imagen lo que vamos a observar es el grosor de nuestra tabla vestibular. Sabemos que debemos de tener por lo menos 1 milímetro. Aquí, pues, propiamente ya tuvimos una fractura en la zona del diente 21. Entonces, lo que vamos a hacer es proteger ambos implantes en la situación para que no tengamos una remodelación de esta cresta. Entonces, lo que hacemos es una cribación del hueso por vestibular. Propiamente, posterior, colocamos un seno injerto de la casa comercial Straumann. Es un CeraBone. Aquí, lo que vamos a obtener en este biomaterial es una fácil adaptación de este injerto, nos va a mantener y nos va a estabilizar este espacio que nosotros queremos para que se
empieza a formar un buen hueso. Se comenta en el manejo clínico que no debemos de condensar mucho este hueso para dejar crecer el hueso que se va a formar. Y propiamente lo que vamos a hacer es proteger este hueso, obviamente que el tejido blando no crezca, y lo tenemos que separar gracias a una membrana también de la casa comercial Straumann. Esta membrana es una membrana Jason de aproximadamente de 0.2 a 0.3 milímetros. Es un colágeno nativo de pericardio porcino. Entonces, esta membrana obviamente la tenemos que fijar. En este momento la fijamos con sutura supraperióstica, con Bicryl. Y bueno, una vez que está fijado, propiamente, pues aquí podemos observar cómo ya tenemos restablecido este grosor que nosotros necesitamos para que no tengamos una remodelación excesiva de nuestra cortical vestibular. Propiamente suturamos con teflón y en este momento empezamos a hacer la situación protésica. Colocamos nuestros aditamentos que nos ofrece la casa comercial Neodent, nuestros aditamentos de provisionalización. Y aquí lo que hacemos es rebasarlos con resina fluida. Le colocamos los provisional que el doctor Eric Berbejo que ya había fabricado. Con esta guía los fijamos para que no se movieran. Y propiamente, pues es bastante sencillo poderlo rebasar. A mí lo que me gusta de este sistema es prácticamente que ya no estamos rehabilitando un implante, la plataforma de un implante. Estamos rehabilitando un aditamento, que si nosotros lo aterrizamos o hacemos una analogía, prácticamente estamos rehabilitando como si estuviéramos rehabilitando un muñón de un diente preparado. Bastante sencillo, propiamente lo rebasamos. Vamos a ver más adelante cómo se rebasa. Y bueno, esta imagen me gusta mucho. Es a los 4 meses de nuestra cirugía. Vemos una estabilidad del tejido perimplantario. Del lado 11 observamos una mejor banda densidad que la pinzada, un buen grosor. Del lado 21 no tanto, no pasa nada, lo vamos a manejar. Y en esta fotografía, pues ya es más o menos como a los 5 meses, vemos una mejor adaptación. Esta imagen me gusta mucho porque vemos que del lado del diente 11, propiamente no hay una inflamación. No estamos viendo un tejido conectivo que se está agrediendo. Propiamente vemos cero inflamación, vemos por ahí unos puntitos, pero el tejido conectivo o estas fibras que son muy delicadas en cuestión implantológica están de nuestro aditamento hacia abajo. Más adelante recordemos, bueno, vamos a observarlas, más adelante vamos a hablar de esto, pero recordemos que solamente están adheridas y es una adhesión muy frágil, pero si nosotros, como les comentaba, nos enfocamos ya a rehabilitar un aditamento, propiamente estas fibras ya no las vamos a lastimar. Vamos a recapitular este caso. Me gusta mucho observar las fotografías de inicio. Si nosotros observamos propiamente, vamos a observar una depresión en la parte vestibular. Yo cuando observé esta depresión le comentaba al paciente y al rehabilitador que propiamente vamos a utilizar un injerto para mejorar estos tejidos perimplantarios. Sin embargo, bueno, del diente 21, el tejido con la encía queratinizada, nuestra protección, propiamente pues no estaba, ya era una fractura que dañó este tejido supracristal de inserción. Entonces, bueno, gracias a esta técnica de poder colocar el implante, colocar el aditamentos con cambio de plataforma, aditamentos cóncavos, lo que va a hacer es optimizar y mejorar estos tejidos preimplantarios sin la necesidad de trabajar un injerto, algo que me llama mucho la atención. Sin embargo, en el órgano dentario donde está nuestro implante, en el 21, pues no lo conseguimos, no hay problema. Ahorita vamos a ver cómo lo resolvimos. Este es nuestro análisis radiográfico. En la primera imagen, pues propiamente nuestros tubos guías. En la segunda imagen, nuestra fresa de lanza. La siguiente radiografía, nuestra fresa de 3.5 y posterior la colocación del implante. Una vez que tenemos eso, hacemos el protocolo en la zona del diente 21. Ahora, ¿tenemos éxito? ¿Vamos a tener éxito o vamos a tener esta remodelación que nos hablaban en 1980, que es invariable, que vamos a tener esta remodelación? ¿Hasta dónde va a tener? ¿Vamos a tener esta pérdida ósea temprana? Algo que me está entusiasmando mucho
Es que, bueno, esta es una radiografía inicial. Lo que estamos viendo en esta radiografía inicial es propiamente nuestros pilares de selección protésica. A los 15 días estamos viendo cómo ya empieza a haber una estabilidad al mes, pero más importante a los 5 meses. A los 5 meses, si nosotros comparamos la inicial con los 5 meses, propiamente estamos observando una estabilidad de nuestro tejido óseo. Nos comentaban que después del primer año de uso vamos a tener una remodelación de 1.5 milímetros. Obviamente llevamos 5 meses, hay artículos o hay seguimientos a más tiempo donde esta remodelación, si es que la tenemos, es mínima o no tenemos esta remodelación. Entonces estamos hablando de un implante que está en éxito. Y algo que me llama mucho la atención es que yo o el rehabilitador o cualquier persona que se siente a manejar el perfil crítico y subcrítico, quitando y poniendo el provisional N veces, va a trabajar del margen hacia arriba. La parte que está del cuello de la altura de nuestro aditamento no la vamos a mover. Esta frágil adhesión de estas fibras propiamente va a existir y no va a haber una inflamación de nuestro tejido conectivo, con por consecuente una inflamación, una remodelación hacia apical y una remodelación. Y también algo bien importante, nuestro infiltrado bacteriano está a más de 3 o 4.5 milímetros para que pueda llegar y ocasionar una remodelación. Entonces, igual esta imagen me gusta mucho. Vean la situación del diente 11, la falta de ausencia de este color rojo que se observa a la hora de que tú quites el aditamento, ves un rojo sangrante. Eso que tú estás viendo propiamente son las fibras. Y cuando sangra, pues propiamente estás lastimando estas fibras y obviamente va a haber una remodelación hacia apical. Y en la zona del diente 21, pues lo que hacemos es un abordaje. Recordemos, no vamos a quitar este aditamento. Propiamente podemos optimizar nuestros tejidos preimplantarios sin la necesidad de quitar nuestro aditamento. Y lo que vamos a hacer es un injerto tomado de la tuberosidad, un injerto de tejido conectivo tomado de la tuberosidad. Y hacemos una cirugía mínimamente invasiva, una cirugía en sobre, donde solamente colocamos nuestro injerto de tejido conectivo donde queremos mejorar nuestro grosor. Y es así, ese es el día de la cirugía, como inmediatamente se observa esa ganancia de este grosor, tanto en sentido horizontal como también oclusal. Y bueno, en este momento también el rehabilitador se puede sentar a perfilar de acuerdo a lo que él requiere, y esto es a los 15 días. A los 15 días, pues obviamente todavía observamos un poco de inflamación, sin embargo, estamos observando una optimización de nuestros tejidos perimplantarios. Obviamente, yo pude quitar el provisional de la zona del diente 11, pero el 21 pues no lo quiero quitar porque está estabilizando mi tejido conectivo. Pero vean la ausencia de la inflamación. Si hay alguna bacteria por ahí, pues se va a quedar o es muy difícil que logre entrar hasta el margen y de ahí 3 o 4 milímetros hacia donde está mi situación biológica. Y todo lo estéril que yo manejé y lo que yo quiero, pues está muy adentro del riesgo. Entonces, para este implante utilicé un implante Drive CM con una superficie de neoporos. Tiene un diseño de doble rosca y progresiva, lo que va a hacer nuestra implantación más dinámica. Por cada vuelta prácticamente el implante se va a meter 3 milímetros, va a ser bastante, bastante dinámica. Un ápice redondeado para respetar estas zonas anatómicas de riesgo. Una rosca en forma de lámina que va a ir incrementando de apical a crestal. Unas cámaras cortantes en sentido antihorario, lo que va a facilitar una implantación a una estabilidad primaria mucho mejor, y también este aumento de esta rosca de lámina va a ir a un aumento en la parte apical, a la parte coronal, lo que va a facilitar esta compresión, esta estabilidad ósea. Lo que también utilicé es un aditamento universal, recto, de 3.3, de 3.5 y 4.5 de altura gingival. Ahora, para hacer esta técnica, One Abutment and One Time, es obligatorio y es de suma importancia tener el kit de selección protésica. Este protocolo One Abutment and One Time no se debería de hacer, o es una situación que
se debería de restringir si no tenemos este kit de selección protésica. Debemos, tanto la parte periodontal como la parte protésica, estar de acuerdo a qué altura vamos a dejar nuestro implante, cuánto grosor de tejido blando tenemos y hasta dónde tenemos nuestra parte protésica para rehabilitar. Es una técnica muy buena, como lo habíamos visto y lo vamos a ver más adelante, sin embargo, lleva mucha planificación. Algo que me gusta o algo que es importante es que Neodent tiene una gama muy extensa de aditamentos y de soluciones, tanto cementadas como atornilladas, para poder realizar nuestros implantes. Al principio es un poco abrumadora, sin embargo, una vez que uno se va familiarizando con el sistema, va siendo más fácil. Voy a dar por ahí un tip de cómo colocar o qué es, cómo escoger un aditamento, si angulado o recto, vamos a verlo más adelante. Entonces, propiamente, esta es la misma planificación del caso anterior. Lo que estamos viendo es un implante propiamente el que estamos escogiendo, pero vean dónde lo estamos colocando. El 80% aproximadamente de nuestros casos en el sector anterior van a ser hacia cementado. No hay ningún problema. Es mejor colocarlo hacia cementado porque vamos a tener este grosor de tu tabla vestibular y tu tabla palatina en una situación ideal y nuestro implante en la parte de medio. Aún así, colocándolo en esa situación, en este caso tuvimos una fractura en tallo verde. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una colocación del implante para algo atornillado, obviamente vamos a tener esta cortical hacia vestibular más comprometida. Entonces, lo que tenemos que hacer pues, es ponerlo hacia cementado. Vamos a ver cómo hacemos esto o cómo solucionamos el hecho de que sea cementado. Este implante, si observan, está prácticamente siguiendo la angulación de nuestro resto radicular. Esto es importante para saber qué aditamento vamos a escoger. No solamente hay que ver la zona donde vamos a colocar el implante. También lo que vamos a observar es los dientes adyacentes. Si el diente adyacente, como en la imagen anterior, estamos viendo que está vestibularizado, entonces tu implante va a tender a irse hacia vestibular. Entonces, con mucho más razón, va a ser una prótesis atornillada, perdón, cementada. Entonces, ¿cómo elijo si va a ser recto o angulado? Entonces, lo que yo hago es trazar una línea paralela desde el tercio incisal aproximadamente hacia el ápice y dejándole una zona de confort tanto en la tabla vestibular como en la tabla palatina. Es ahí donde yo voy a colocar mi implante. Ahora, si yo voy a colocar mi implante ahí y veo que el ángulo incisal o el tercio incisal va recto, entonces tengo que escoger un aditamento recto. Si yo escogiera, por ejemplo, si yo viera mi ángulo incisal hacia palatino, entonces tengo que escoger un aditamento que está angulado para corregir esta angulación y dejar mi implante en la misma situación que mis dientes adyacentes. Entonces, Siprich da una clasificación o más o menos lo que él hace es colocar unos aditamentos sobre tipo de conexiones. Una es un hexágono interno. Y entonces lo que él observa es un micromovimiento a la hora de que entra en oclusión. Él lo que él hace es a través de una cámara de fotografías de alta velocidad, él pone un implante, le coloca el aditamento y a más o menos a 8 milímetros, a una angulación de 30 grados, le coloca una fuerza, como si imitara una fuerza de oclusión. Y en ese momento ve que el hexágono interno tiene una microseparación, un micrograp. Él observa también en un implante con cambio de plataforma y él lo que observa es una ausencia de esta microseparación y también lo observa también en un implante con conomorse más cambio de plataforma. Lo que él observa es totalmente una ausencia de este micromovimiento porque hay una unión, como habíamos visto más atrás, el cono contra el cono. Este mismo diagrama de Siprich, lo que él hace es que en esta situación, pues todo está bien, no hay ninguna variación de nuestra remodelación ósea. Sin embargo, aquí empieza a haber una microseparación,
Entonces, en esta microseparación propiamente hay un infiltrado bacteriano y lo que va a hacer cuando hay un infiltrado bacteriano, pues propiamente va a agredir y va a hacer una remodelación de nuestros tejidos blandos, colocando nuestro hueso aproximadamente a la primera o segunda cuerda, propiamente la Saucerización, al tener un hexágono interno o tener un implante sin cambio de plataforma o también un hexágono externo. Y esto pues no está exento en cualquier conexión. En este artículo lo que ponen a prueba es una conexión trilobular, una conexión cono Morse y ponen un grupo también de control con una conexión cono Morse donde el aditamento le hacen una ranura. Estas tres conexiones con estos tres implantes las meten a preparados bacterianos con porfiromonas gingivalis y Actinomycetes mycomitans, que sabemos que son las bacterias más periodontopatógenas. Entonces los meten en este líquido con preparados bacterianos y lo que observan es ver esta microfiltración bacteriana. En una conexión trilobular de 10 implantes que colocan con la doble A, propiamente 9 están contaminados. Y con la P. gingivalis, de 10, 9 están contaminados. ¿Qué quiere decir? Que aunque no haya este movimiento, aunque no haya una, digamos, una luxación por una fuerza oclusal, va a haber un infiltrado bacteriano. En el grupo control, lo que hacen es, en el aditamento donde le crean una ranura, propiamente de 10 implantes, 10 van a tener esta situación del infiltrado bacteriano con la doble A y con la P. gingivalis de 10 implantes, 10 van a tener. ¿Por qué? Porque por esta ranura, pues propiamente se infiltraron todas las bacterias. Ahora, en el grupo donde testean el cono Morse de la Actinomycetes mycomitans, propiamente de 10 implantes solamente 3 van a tener este infiltrado bacteriano, lo cual es bueno, y de la P. gingivalis de 10 implantes 0 van a tener este infiltrado bacteriano. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, a pesar de que tenemos un cono Morse, estamos quitando y conectando nuestros aditamentos protésicos, pues invariablemente, a pesar de la conexión, vamos a tener este infiltrado bacteriano y como habíamos visto en el artículo de Ciprich, vamos a tener esta remodelación y esta saucerización. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un protocolo en que el aditamento ya no lo quitemos, lo alejemos del punto de inflamación y propiamente respetemos este sector biológico. Entonces, pues lo que vamos a analizar es el tejido supracristal de inserción de un diente. Podemos ver un plexo vascular altamente enriquecido. Tenemos fibras transeptales, supraperiósticas, circulares. Y en un implante solamente tenemos un plexo vascular mínimamente irrigado y dos tipos de fibras, circulares y perpendiculares que corren al ras del aditamento. Entonces, cuando hay una agresión bacteriana, propiamente, como no hay un tejido que nos soporte o que nos defienda, propiamente estas bacterias van a entrar y lo que van a crear es alejar el hueso para el hueso lo que va a hacer es alejarse para protegerse, propiamente la saucerización. Y aún así, cuando nosotros hacemos un sondeo en un implante, lo que estamos haciendo es romper o crear una separación de estas fibras que nos están protegiendo, pues nuestra cresta ósea. Estas fibras hay que comentarlo, que solamente están con una frágil adhesión, a diferencia de un diente que hay una verdadera inserción de estas fibras. Sin embargo, en un diente pues hay una frágil adhesión y cualquier cosa, tan solo un sondeo, pues va a romper esta frágil adhesión. Entonces, pues propiamente en el workshop del 2015, lo que se hace es, lo que hacen es estipular y dar una guía para la prevención de la perimplantitis. Sabemos que la perimplantitis es una enfermedad de los tejidos blandos, tejidos duros, que va a propiciar una remodelación ósea. Sin embargo, un implante que tiene perimplantitis puede llegar a esta situación. Y realmente hoy en el 2015 no hay un protocolo que nos diga cómo resolver un paciente de perimplantitis. Entonces, lo que se da
propiamente es una guía para prevenir la perimplantitis. Y me gusta recalcar esta guía de 7 pasos y propiamente estamos viendo que el paso 3 y el paso 4 es totalmente responsabilidad del profesional. ¿Qué quiere decir? Si tú escoges un diseño protésico, tanto de tu implante y tu aditamento, que no respeten este sector biológico, vas a tener una remodelación ósea y propiamente puede ser que tengas una, en vez de éxito pases a una supervivencia. Y la manipulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es tu manipulación? ¿Qué tan estéril estás trabajando? Sabemos que los aditamentos que vienen de un laboratorio, pues no vienen estéril. Los tienes que desinfectar, pero aún así no estás asegurando esta desinfección o esta esterilidad. Y la calidad de los tejidos perimplantarios. Como habíamos visto en el caso anterior, podemos mejorar estos tejidos perimplantarios tan solo el hecho de hacer una buena manipulación. Es así, este caso es mío, ya no hago esto, yo ya no lo hago porque vamos a ver que para poder colocar una prótesis de esta forma, tenemos que probar esta situación que esté bien, quitar, desconectar. Antes de esto tenemos que hacer una toma de impresión, conectar y desconectar estos aditamentos protésicos. Tenemos que hacer nuestra prueba de los aditamentos definitivos, quitar y desconectar. Y propiamente lo que estoy haciendo es lastimar esta frágil adhesión o romperla. Y pues obviamente lo que vamos a ver pues es un sangrado. Y donde estamos trabajando es el nivel del aditamento, del nivel de la plataforma, donde propiamente pues hay, pues podemos ingresar una cantidad de bacterias enormes. Si una conexión, como estábamos viendo, no nos asegura una exclusividad de las bacterias, obviamente en esta situación pues propiamente tenemos un infiltrado bacteriano enorme. En boca aproximadamente tenemos 900 especies de bacterias. Obviamente no todas son periodontopatógena, pero pues no podemos asegurar la esterilidad en este caso. Es así que está comprobado que una conexión y una desconexión de un aditamento pues va a propiciar una remodelación ósea. En este artículo lo que estamos viendo es un grupo control donde se colocó el implante, se colocó el healing y no se quitó este aditamento. Y en el grupo de prueba, lo que se hizo es colocar el implante, colocaron el healing y se conectó y se desconectó varias veces, propiciando una remodelación hacia apical. Es decir, el hueso se alejó de este punto de inflamación. ¿Y dónde es el punto de inflamación? En la plataforma y el aditamento. Entonces está comprobado que cada vez que se conecta y se desconecta, pues vamos a provocar una herida, por lo tanto una remodelación y un infiltrado bacteriano y propiamente la socialización. ¿Pero qué pasa con esto? Estas situaciones, que pues empezamos como habíamos visto Mish, da algo, un criterio de éxito, baja un poquito más, ya es sobreviviente, baja más, tu implante ya no es exitoso, está sobreviviendo y pues propiamente todos los que nos dedicamos a la implantología, pues al tener esta situación, pues prácticamente estamos hablando de un fracaso. Entonces, ¿qué es más importante, la periodoncia o prótesis? Es relevante que pues las dos son igual de importantes. ¿Cómo vamos a rehabilitar? Obviamente, y el hecho de cómo rehabilite va a mejorar mis tejidos preimplantarios. Y periodoncia, ¿cómo va a ser nuestra inserción de este implante? Y es así que todos estos autores hablan ya de la convergencia de perio y prótesis y hablan de mejorar nuestro tejido preimplantario ocupando un diseño de protésico cóncavo con una corona cóncava para tener más tejido de soporte, una colocación de implante más palatina, como habíamos visto, pero también más apical para alejar este punto de inflamación. Obviamente, no todos los implantes los podemos colocar subcrestales, solamente los que están con una capacidad para colocar implantes subcrestales, como lo son de Neodent, y un diseño de implante que tenga cambio de plataforma, que sea un implante de diámetros pequeños, y esto lo que va a hacer es incrementar nuestro tejido preimplantario, aumentarlo a más de 2 milímetros o 2 milímetros, y podemos tener todas estas ventajas contra las cosas negativas de tener menos tejido preimplantario. Entonces, el One Abutment and One Time es una técnica que la describió Paulo Calulo en 1910 aproximadamente,
donde, bueno, este caso es mío, donde él describe que hay una mejor preservación de la cresta ósea al hacer este protocolo. Entonces, lo que estamos viendo es propiamente la conexión del implante, perdón, la inserción del implante, colocamos nuestro aditamento definitivo, colocamos nuestro aditamento definitivo, colocamos nuestro aditamento para provisionalizar, posterior a prácticamente 2 meses, colocamos nuestro pin de impresión, le colocamos resina fluida, obtenemos nuestro modelo de trabajo y propiamente tenemos nuestra corona ya definitiva. También optimiza tiempos. Obviamente tener nuestro kit de selección protésica y ahora vamos a ver este caso que también lo hice en la universidad. Este caso lo hice con la doctora Natalia Espinosa por el área de rehabilitación y es propiamente un implante en la zona del diente 12. Es un implante, es un diente que propiamente ya no era rehabilitable. Estamos viendo un poste muy ancho, no hay un sellado y pues ya tenemos un tracto sinuoso con un proceso infeccioso. Entonces, de igual forma, vemos cómo nuestro implante sale hacia el tercio cervical, el tercio incisal. Entonces, vamos a utilizar un aditamento recto. Esto es el día de la cirugía. Obviamente, hacemos una cirugía mínimamente invasiva. Aquí, en este caso, no quisimos hacer un reflejo del colgajo porque observamos que con la microseparación o más bien con el rellenado óseo que íbamos a tener era suficiente. Entonces, colocamos nuestro implante, colocamos nuestro aditamento de selección protésica, colocamos ya nuestro aditamento definitivo y colocamos nuestro aditamento de provisional, provisionalizamos y esta imagen de la derecha es nuestro tejido de cicatrización. Es importante ver cómo la parte vestibular estaba en ausencia de inflamación y la parte donde está nuestro aditamento, pues sí está inflamado, está en remodelación, sin embargo, es propio de la cicatrización. Lo que estamos viendo ya a los 4 o 5 meses de estabilidad, podemos ver en la parte vestibular cómo está totalmente en ausencia de inflamación, un color rosa coral, que es propiamente un color de salud. Aquí está un poquito inflamado hacia vestibular porque la situación del cemento no se controló muy bien. Vamos a ver cómo se puede controlar. Sin embargo, algo que me gusta recalcar y otra vez es la optimización y la mejoría de estos tejidos perimplantarios. Se dice que debemos tener 2 milímetros para tener esta barrera biológica. Si nosotros medimos de aquí hasta acá, propiamente estamos teniendo más de 2 milímetros. Entonces, una agresión bacteriana en este caso, pues es muy difícil. Y si la llegamos a tener de aquí hasta 3 milímetros que está nuestro implante, propiamente es más complejo. Entonces, obviamente, nuestro control radiográfico, nuevamente podemos observar estas crestas, tanto mesial como distal, en una situación de estabilidad. Y bueno, sabemos cómo recapitulamos si nosotros hacemos un protocolo convencional a la hora de colocar estos aditamentos, propiamente vamos a tener una remodelación inherente. Entonces, hoy en día lo que se está buscando es tener aditamentos cóncavos. Obviamente el cambio de plataforma que crea que haga que estas fibras circulares compriman más nuestro aditamento y aditamentos de situación cóncava. Entonces, el One Abutment and One Time también lo podemos hacer en una segunda fase. En este caso, en esta situación, colocamos nuestro implante. Sin embargo, no teníamos nuestro aditamento en ese momento, pero no pasa nada, lo podemos abordar en esta situación. Entonces, hacemos un reflejo del colgajo, colocamos nuestro implante, propiamente otro implante de 3,5 por 13 milímetros con Omorse, lo dejamos a menos 3 milímetros subcrestal. Y en este momento lo que hacemos es ver qué aditamento con nuestro kit de selección protésica es el mejor. Ya que nosotros escogimos nuestro aditamento, pues lo mandamos a pedir. En esta situación, aquí yo quité y puse varios aditamentos para ver cuál era el mejor. Entonces, una vez que establecí cuál era el mejor, pues ya se lo pedí a la casa comercial. La casa comercial me lo dio. Por ejemplo, este aditamento es de 6,5. Obviamente, este ya no está bien. Más o menos, un tip es que
visualicen este diente como si estuviera preparado. Obviamente, si este diente está preparado, es menos 2 milímetros, pero no tanto por vestibular y palatino, sino la parte central. Si la parte central nosotros vemos que propiamente está acá, entonces menos 2 milímetros propiamente sería acá. Entonces nuestro aditamento debería de llegar a aproximadamente en esta parte de altura para tener una buena altura de nuestro material restaurativo. Entonces lo que hicimos pues es ver cuál era el aditamento mejor. En este caso cerramos a la semana propiamente nos encontramos así y lo que hacemos es, como tuvimos una gran estabilidad primaria, pues hacer la carga inmediata. Sabemos que tenemos una semana, hacemos una provisionalización inmediata, colocamos nuestro aditamento ya definitivo. En este momento, vean lo que les digo, si aquí nosotros tenemos la fosa central de desarrollo, si le quitamos 2 milímetros, pues prácticamente está acá. Eso es un tip que yo hago para ver qué aditamento es el mejor. Y bueno, lo que hacemos ahora es con el propio provisional que el paciente traía de acrílico, lo abocardamos y lo que hacemos ahora es rebasarlo con resina fluida y lo que estamos observando pues, propiamente es el rebase. Esto es plástico, entonces va a tener una buena adhesión con nuestra resina y lo que falta aquí por rellenar pues, solamente lo inyectamos con resina fluida. Ahora, para no tener este riesgo del cemento, lo que tenemos que hacer es cementarlo afuera. Con otro aditamento que tengan o con un análogo lo cementan afuera, sale todo ese excedente de cemento y propiamente con el excedente o con el propio cemento que nosotros necesitamos, lo llevamos a boca con toda seguridad. Este paso inclusive a veces yo lo hago dos veces, pero la segunda vez que hago propiamente ya no encuentro ese exceso de cemento y aquí está nuestra carga inmediata. Hoy en día Neodén está evolucionando. Tenemos ya una conexión Gran Morse. Esta conexión ya es a 3, es a 16 grados, como les había comentado. Tenemos un espacio de 3 milímetros de este Gran Morse. Propiamente ya solamente tenemos tres implantes y la gran novedad es este implante Helix. Gran Morse propiamente es un implante que tiene alta estabilidad primaria. Vamos a ver un caso clínico. Su diseño. Obviamente, otra vez tenemos un ápice redondeado, pero la primer cuerda es autorroscante, lo que va a propiciar una gran estabilidad primaria y propiamente puede entrar a un torque de 60 newtons. Y algo que es muy bueno es que está indicado para todos tipos de hueso, tipo 1, 2, 3 y 4, inclusive postextracción, lo cual es un implante bastante dinámico y algo muy bueno para los protésicos o para el sector anterior. O perdón, para el sector protésico es que pues ya tenemos un implante de 3.5 bastante bueno, 3.75. Hay veces que nosotros queremos meter un implante también un poco más ancho y de ahí nos vamos a un implante de 4 milímetros bastante bueno para sectores posteriores, para molares y premolares. Nos podemos ir para distribuir mejor las fuerzas, como vamos a ver más adelante, y la distribución de estos espacios, y un implante de 4, 3 y de 5 milímetros. Entonces, este es el caso clínico de Gran Morse. Aquí vamos a colocar implante en un segundo premolar, primer molar y segundo molar. Los cuatro implantes que yo escogí fueron de 4 milímetros, distribuidos de una forma ordenada. Propiamente, la parte que está dentro del hueso mide 2 milímetros. La parte del primer pin, el azul, es de 4 milímetros. Es el implante que vamos a colocar y la parte externa es la fresa de 4 milímetros, es un poco más angosta. Entonces, aquí la gran novedad es que la parte o la zona o el transportador para colocar o para agarrar este implante es bastante dinámica, bastante fácil. Este implante es una conexión, todos ahorita vienen activados, vienen en una superficie APA. Lo que va a hacer es hacer más hidrofílico este implante. También va a cambiar la polaridad de este implante, lo va a hacer positivo, nuestra sangre es negativa, entonces polos opuestos se atraen, por lo cual lo hace más hidrofílico, lo hace más atrayente a la sangre. Entonces colocamos nuestro primer implante, podemos ver nuestra conexión Gran Morse a 16 grados, un implante que prácticamente agarró mucha estabilidad primaria desde la colocación de las primeras vueltas
Es importante seguir al pie de la letra nuestro protocolo de fresado si es hueso tipo 1 y 2. Aquí estamos viendo nuestro segundo implante. El primer implante más mesial y el medial lo coloqué de 4x8 por las zonas de riesgo. Aquí podemos observar cómo nuestra polaridad atrae esta sangre, la hace que nuestra sangre del paciente pues empiece a subir por la rosca, lo que va a favorecer una estabilidad secundaria más rápida. Bueno, aquí está ya la colocación de nuestro implante. Los implantes los dejé menos uno debido a que está obviamente en nuestra zona anatómica de riesgo el mentoniano, entonces lo dejé menos uno. El implante mesial y medial fue un hueso tipo 1, entonces tuve que hacer todo el protocolo tal cual, como lo dice la casa comercial, y el implante más distal, referente al órgano dentario 7, es un hueso de la calidad tipo 3 porque anteriormente le hicieron una extracción de este diente. Entonces aquí pude escoger un implante de 4 por 11.5 milímetros de largo. Estamos viendo un poquito más largo porque obviamente no teníamos tanta remodelación y nuestro dentario inferior estaba más lejos. Entonces, igual colocamos nuestro implante, podemos ver la superficie activada, cómo hace que esta sangre sea más, o nuestro implante sea, cambie de negativo a positivo, lo cual hace que sea una superficie más favorable para una estabilidad secundaria. Colocamos también nuestro implante con nuestro contrángulo y posteriormente lo bajamos manualmente. Estamos viendo igual a menos un milímetro. En esta situación, pues ya estamos nuestros tres implantes colocados. Suturamos. En este caso pusimos unos healings para posteriormente hacer una segunda fase, perdón, una carga inmediata. En la parte del medio no puse el aditamento de titanio para hacer una carga inmediata porque pues no, como apenas está llegando a México, pues no lo tenía. Sin embargo, no hay ningún problema. Los tres implantes quedaron a más de 35 newtons de fuerza. Hoy en día ya hice la carga inmediata en los tres implantes. Algo que me faltó comentar es que en los tres implantes puse tres micropilares para poder hacer o transportar nuestra plataforma a más arriba y ya no rehabilitar el implante y rehabilitar nuestro aditamento. Aquí ya está nuestro provisional ya rebasado. En esta situación estamos ya terminando nuestra cirugía. Comprobamos que esté fuera de oclusión, es una provisionalización inmediata y esto es nuestra semana de revaloración. Estamos viendo a una semana cómo nuestro tejido ya está cicatrizando. Me gustó mucho cómo está cicatrizando a una semana. Normalmente, cuando hacemos cirugía a una semana, siempre vemos más inflamación. En este caso, la inflamación es muy buena. Bueno, el proceso de inflamación es muy buena. Ya prácticamente está cerrado. Hoy en día, como les comento, ya puse el micropilar en el implante medial y ya hice la carga en tres implantes, hice una carga diferida en el implante del medio. Sin embargo, pues igual no hay problema porque tuvimos una buena estabilidad primaria y pues propiamente este es nuestro provisional ya terminado. Este es nuestro control radiográfico con los tres micropilares, bueno, con nuestro protocolo de fresado, los tres implantes colocados y los micropilares conectados a los aditamentos de titanio. En conclusión, podemos ver que este sistema de implantes hace que nuestro protocolo sea subcrestal, que coloquemos un implante subcrestal alejando ese punto de inflamación. Utilizamos aditamentos cóncavos. Si podemos utilizar el One Above and One Down, en mi experiencia es lo mejor que podemos hacer. Protésicamente dañamos mucho nuestra biología si rehabilitamos la conexión del implante. Estamos rehabilitando aditamentos, lo cual es mejor. Sin embargo, es una situación que tenemos que tener mucha planificación. Tenemos que tener todas las herramientas a la mano. Si no, estamos pues casi casi adivinando y es una situación que no podemos, o si hacemos una no hacemos una valoración adecuada, pues podemos tener problemas. Si tenemos todo a la mano, podemos hacer el protocolo One Abutment and One Time y evitamos tener de éxito
pasarlo a una situación de supervivencia. Ahora con el implante Grand Morse, propiamente la rehabilitación es más sencilla, es más dinámica. La selección del implante también es más dinámica. Tenemos tres implantes. El implante Helix es un implante muy, muy estable. Y pues viene en una superficie, como ya les comentaba, pues activada, entonces favorece muchas cosas a la hora de la cuestión quirúrgica como a la cuestión de rehabilitación. Bueno, pues con esto estamos concluyendo. Yo estudié en la Autónoma de Puebla, estudié la licenciatura. Mi primer posgrado lo hice en la máxima casa de estudios, en UNAM, hice mi especialidad en prótesis bucal e implantología. Aquí, pues propiamente, obtuve todos los conocimientos para poder rehabilitar obviamente dientes, pero también implantes, pero pues tenía yo situaciones que no comprendía, no entendía, y pues no me quedó más que estudiar una segunda especialidad, periodoncia, lo cual estoy absolutamente bastante convencido de haber estudiado o estar estudiando esta especialidad. Yo la veía muy lejana, sin embargo, me gusta mucho la periodoncia, a la par de igual de prótesis, pero gracias a estudiar periodoncia pues estoy aterrizando todas las situaciones que un periodoncista pues favorece en cuanto a la biología de un implante y obviamente de los dientes. Estas son mis redes sociales, por si alguien quiere contactarme, estoy a su disposición. Nuevamente agradezco a todo el equipo de Inteligencia Dental y obviamente al grupo completo de NEDEN. Muchas gracias por brindarme este espacio y espero que esta plática les favorezca en su día a día de su rehabilitación. Muchas gracias, con esto doy concluida mi plática. Un saludo.